Bueno, ayer estábamos informando de un problema en Surco, en un pase de un puente peatonal, y alguien había puesto estas rejas, se había puesto candado las rejas, y la gente que bajaba del puente no podía cruzar, y no había por dónde cruzar además. O sea, estaban cerrados completamente. Ayer tratamos durante toda la mañana de hacer un contacto con la municipalidad de Surco, porque esta es jurisdicción de Surco, para preguntarle qué es esto. ¿Lo han puesto ustedes? ¿Lo ha puesto la municipalidad de Lima? ¿O quién ha puesto esto? Bueno, ya sabemos qué pasó, más o menos. Sí, al final vino un espontáneo y con un martillo rompió los candados y la gente comenzó a circular. Pero ahí salieron los vecinos a quejarse de por qué estaba esa reja ahí, para impedir un tráfico también de personas no muy deseadas en la noche particularmente. Y hablaban de ambulantes, hablaban de... Robos, paradero informal, ¿no? Y ahí tenemos las tomas que efectivamente sí había eso. Bueno, entonces fueron los propios vecinos de la zona que pusieron la reja y pusieron el candado. Lo que no sabemos es si tenían autorización o no. Vamos con Eder Hernández, que está en el lugar. Adelante, Eder, buenos días. Hola, Federico. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo están? Muy buenos días a los televidentes de América Televisión. Hoy se puede circular libremente. Las personas, los vecinos, los transeúntes que quieran salir de la urbanización, los próceres que está aquí, o quieran entrar a la misma urbanización que viene de San Juan de Miraflores, lo van a hacer sin ningún problema porque ya la reja ha quedado abierta. Ayer amaneció con dos candados, esto estaba cerrado y generó mucha molestia, no solo de los vecinos que querían salir, también de los transeúntes que llegaban de San Juan de Miraflores o bajaban aquí porque este es un paradero para dirigirse a sus destinos y no lo podían hacer. Incluso algunas personas se treparon para poder ingresar. Yo estuve toda la mañana, ayer pude averiguar de que estas rejas y el candado en todo caso lo habían puesto los vecinos de la zona, de la urbanización Próceres, porque hay una problemática aquí, ¿no? Grande, porque ellos se quejan de que este paradero, del puente Próceres, ¿no?, se ha convertido en una zona desordenada porque hay mucho ambulante, es un paradero informal de transporte interprovincial porque aquí se van al Sur Chico y es un paradero también de transporte público. Y es por eso que los vecinos se quejaban de que las personas que estaban aquí dejaban su basura y hacían desorden, habían también, Federico, Verónica, personas que jalaban a las personas que querían irse de viaje, y bueno, un sinfín de cosas que hoy las vemos totalmente diferentes, porque ha venido la policía aquí, ha llegado Sutram, ha llegado ATU, ha llegado fiscalización de la municipalidad de Surco, y están haciendo un operativo para erradicar el comercio informal y también el transporte informal. Eder. Estamos justamente en el límite de San Juan de Miraflores y Surco. Y bueno, aquí las personas pueden transitar con total libertad. No hay ningún problema. Sí, queremos. Pueden entrar y pueden salir. Confirmar. Pero, ayer no lo podían hacer. No pasa nada ahorita porque yo he preguntado a las personas que llegaban o salían y me decían, algunos estaban de acuerdo con que la reja esté cerrada, otros no, porque no podían circular. Ojo, Federico, Verónica, el muro se extiende por varios kilómetros. Esta es la única entrada y salida, que si tú cruzas el puente, estás en San Juan de Miraflores.